¿Qué ocurre? ¡Sacadlos de ahí! ¡Y el resto, seguid trabajando! ¿No me oís? ¡Asqueroso atajo de vagos! ¿No me oís? ¿Estás sordo? ¡Contéstame cuando te hablo! Si te diriges a mí, hazlo con respeto. Soy Mister. ¿Quiere que le llamemos Mister? ¡Debe ser especial! Y sobre todo, quítate el sombrero. ¿Cuál es la gracia? ¡Volved al trabajo todos! ¡Vamos, moveos, bastardos! ¡O haré que os arrepintáis de haber nacido! Claro, así hay que tratarlos. ¿Sabe lo duro que resulta hacer trabajar a estos cerdos perezosos? Noto que resulta un gran esfuerzo, pero pareces tener bastante éxito en esto. ¿Trabajan para ti? ¿Por qué no me dices lo que querías? No, nada, creo que es usted un caballero. Quizá no se ha dado cuenta de que está en la tierra del señor Masterton. Él es un caballero como usted, sin embargo... Claro. Descansaré un momento y me iré. ¿De acuerdo? Tome su tiempo. ¡Vamos, arrimad el hombro! ¡Ahí viene el señor Masterton! Debíais avergonzaros de que vea los holgazanes que sois. Este trabajo ya debería estar terminado. La vía férrea no puede esperar más tiempo. Lo sé, señor Masterton, pero son unos holgazanes. No es verdad, señor. Hemos estado trabajando como esclavos para usted. Nos está pidiendo demasiado. ¡Madre de Dios! ¡Cállate, ya es suficiente! ¡Eh! ¡Usted! ¿Se comporta de ese modo con los hombres que no pueden defenderse? ¿Quién es usted? Alguien que es capaz de defenderse muy bien. Eso ya lo veremos. ¿Ve lo que le decía? ¿Se siente mejor? ¿Eh? Quizá considerando que se trata de un caballero, le gustaría tratar con pistolas. Muy mal. Podría llevarse esta. Había pensado matarle con una bala de plata de categoría, como merece un caballero. Pero prefirió una de plomo. Es bastante modesto. Ah, ¿te sientes mejor ahora? Todos estamos mejor, señor Silver. Aquí tiene $1,000 que reunimos. Se los damos a usted. ¿$1,000? Bien, Alonso. Eres un hombre de palabra. Como yo. Hasta luego. Hasta luego. Tiene mi cartera. Lo siento, no tengo nada en mis bolsillos. Nada. ¿Por qué romperlo todo? Si busca algo en la diligencia, puede preguntarme.
¿Por qué? Mire, señor Sullivan, saben lo que quieren, no lo entienden. ¡Se atreva! ¡Oh! ¡Idiota! Te advertí que lo robado a los pasajeros podría identificarnos. Devuélvele las cosas. Conozco esa voz. ¿Usted? ¿Cómo? ¿Si es...? Lo siento, Isabel. No debería haber hecho esto. Deja de silbar. ¡Idiota! Si no hubieras intentado robar esa medalla, no habríamos tenido que matarlos. ¿Quién es? Es la hija de Ed Sullivan, el banquero. ¡Rápido! Dame un trago, dame un trago. ¿Tienes dinero? La partida es mía. Eso es todo mío. No, no lo es. Cuando alguien juega con nosotros, se juegan hasta sus últimos $5. Y eso es lo que harás. Solo es por pasar el rato, jugar una partida o dos. Pero seguir perdiendo, ya entiendes. Nadie nos dijo que teníais reglas. Ojalá lo supiéramos antes. Por mí me quedo. Yo salgo. Tres reyes. Aguarda un momento, Freeman. Tengo una escalera. Vigílalo, ¿quieres? Sí. Ha hecho trampa. Serás mi testigo, ¿verdad, amigo? Tú lo viste. Sí, lo vi, señor Freeman. Fuera de aquí, rápido. Te mato. O te envío a prisión.
Forastero. Pero estoy desarmado. Lo siento, Freeman. Pero no te estaba engañando. Yo juego limpio. Lo he hecho siempre. Legítima defensa. Eso tendrá que decidirlo el juez. Como dicen, la justicia lo dirá. Bien, al fin nos deshicimos de ese Freeman. Sí. Pero las reparaciones costarán por lo menos $1,000. Toma. Aquí tiene la comida, Mr. Silver. Tú también puedes comer así. Si tienes dinero. ¿Por qué no te unes a mí? Hay de sobra para ambos. Entiendo que no te guste esa comida de perros. No soporto vértela comer. Recientemente las diligencias son asaltadas con harta frecuencia y todavía no sabe por qué mataron esta vez a los pasajeros. No tengo ni idea de cómo ocurrió. Por supuesto. Alguno de ellos debió haber reconocido a los bandidos y eso fue lo que les costó la vida. Pero esto no nos ayuda en absoluto. La cuestión es, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Haremos todo lo que podamos. Dar una recompensa. Ah, Parker es siempre el hombre de las mil ideas. Dar una recompensa no tiene valor alguno si no sabemos a quién estamos buscando. Dinos lo que se supone que debemos hacer. Solo lo que estaba esperando que se hiciese. Lo he decidido, caballeros. Para solucionar este caso precisamos la ayuda de la agencia John Pinkerton e hijos. No es la solución, Finlay. ¿Cree usted que los agentes de Pinkerton se enfrentarán exactamente a los mismos problemas con los que se vio nuestro amigo el sheriff? ¿El sheriff? Tendrán que respetar la ley. Existen límites para su trabajo. Cualquier movimiento constará en archivo. Tienen que encontrar pruebas que no puedan cuestionarse y entonces traer a los culpables a juicio. Me importan un comino esas leyes. Tan solo quiero que los dólares que salgan de este banco puedan viajar a salvo. Entonces, ¿qué va a hacer, señor Averell?
Aunque no creo que esté de acuerdo conmigo, sheriff, tengo un plan que pondré en acción ahora mismo. Ofreceré una recompensa, pero no a todo el mundo. A un hombre solo. Usted tendrá la responsabilidad por todo lo que él haga. No es mala idea, la West Fargo estará deseando contribuir. ¿Pero quién es ese hombre? Me han dicho que tiene encerrado un individuo muy atrevido en una de sus celdas. Sí, él mató a Freeman, el que siempre causaba problemas en el salón. Entonces es realmente bueno. ¿Qué sucederá ahora? ¿Va a citar el juez? Tendré que dejarle ir. Legítima defensa. ¿Se ha vuelto loco, Averill? ¿Quiere contratar un pistolero profesional para esto? Escuchemos su sugerencia. ¿Aconseja que se solucione este caso con un predicador? ¿Puede decirme cómo es que tengo el honor de estar con este invitado a la mesa? Ah, usted quiere saber por qué estoy en prisión. Nada serio. Aporré a un tío. Me van a soltar hoy. ¿Usted por qué le arrestaron? Oh, maté a un hombre. Pero lo hice en legítima defensa. Por lo tanto, fue legal. Ah, quiere decir que se vio forzado a hacerlo. No, quiero decir que me pagaron para hacerlo. Mis honorarios son $1,000. Pero solo mato criminales, e incluso si lo son, les doy una oportunidad. Una oportunidad para defenderse. ¿Qué ocurre, sheriff? ¿Se ha convencido de mi inocencia? Tú, fuera de aquí también. Espera un momento, Silver. Tiene un trabajo. ¿De verdad? No me diga que necesita ayuda. Es miserable. Se encuentra en el banco. Serán $1,000 por cabeza. Chico, eso es un montón de dinero. ¿Qué quiere, señor Finlay? El mundo está lleno de pillos y de gente que quiere deshacerse de ellos. Si no guardo mis precios, tendría que trabajar de la mañana a la noche. Es un trabajo duro, créame. Como solía decir mi abuela, después de haber criado a 15 chicos... No meta a su abuela en esto. Hablemos como hombres, Silver. Soy Mr. Silver. De acuerdo, Mr. Silver. $1,000 por cabeza. ¿Vale el trato? Aún no. Verá, tengo que pedir por perjuicios. No comprendo. ¿Por? Porque en este caso no tendría solo que eliminar a los bandidos. ¿Tendrá un cheque de $10,000? Tan pronto como liquide a esa banda de forajidos. ¿Vale el trato? De acuerdo. Se lo agradezco, caballeros. Y espero no defraudarles. Por supuesto, tengo derechos exclusivos. ¿Derechos exclusivos? No quiero competidores. ¿Qué es lo que quiere decir? No me gusta la rivalidad. Uno está forzado a llegar primero. Eso pone muy nervioso. Está bien. Le daremos derechos exclusivos durante 2 semanas. ¿Es suficiente? Sí, es suficiente. Adiós. He puesto un montón de dinero en esta partida, así que asegúrate de dar buenas cartas. Dame un trago, ¿quieres? No, ya has agotado tu fondo de $3. ¿Crees que no tengo más dinero? ¿Lo tienes? Estás cometiendo un gran error. Todos me dan crédito. Dame la botella. No. Dame la botella. No. Entonces me forzarás a cogerla. Te doy otra oportunidad. Dame la botella. Que no te la doy, déjame en paz. Voy a tener que golpearte.
¡Deja que te coja! ¿Y qué sucede? ¡Déjame! ¡Apartaos de mí! ¡No me oís! ¡Yo no he sido! ¡Dejadme! 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 ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! Buenas noches, Silver. Buenas. ¡Dejadme! Cuestan mucho, pero supongo que mereció la pena. Lo que tienes ahí parece una fuerza policial bastante eficiente. Trabajan para el señor Parker. Y valen mucho menos de $1,000. ¿Tienes que irte? No estaré lejos. Beth. ¿Por qué hace eso? ¿Lo ha ganado? Por supuesto. ¿Con qué? Con tres ases. Pero si yo tenía un full como una casa. La próxima vez pon tus ojos sobre las cartas y no sobre las chicas. La suerte no es tan amable como esas jóvenes. Especialmente aquellas de allí. ¡Cállate, cerdo asqueroso! Cálmate. Es tu juego. Esto es tuyo. Con los cumplidos de la casa, Mr. Silver. Está invitado. Vuelva otra vez. ¡Esperad, muchachos! ¿Por qué será que cada vez que me vuelvo para mirar a una chica pierdo? Incluso cuando tengo cartas estupendas. Mirando el local. Acaba con él, vamos. Te daré $1,000. No sería en legítima defensa. Enseñaré a mostrar un poco más de respeto por los viejos. ¡Te romperé en dos! Uno. Y dos. ¡Ahí! Tendrá que pagarme el traje.
Con los cumplidos de la casa. ¡Ay! Vamos, levántate. Bueno, por lo menos he recuperado mi resto. Le debo la vida, Silver. Tonterías. Yo me habría deshecho del resto. No me debe nada. Spot. ¿Sí? ¿Te olvidas de nuestra partida de póker? Queremos terminarla esta noche. Ya voy. Vaya, ¿en qué condiciones han dejado este lugar? Pongamos esto en orden. ¿Me echas una mano, por favor? ¿Qué le pasa? ¿Se está ablandando? ¿Por qué no lo mató? Para no darle el gusto de pillarme. Ahora tengo un trabajo que hacer. Quiero que trabaje conmigo, Silver. Mr. Silver. De acuerdo, Mr. Silver. Deseo que coopere y compartiré lo que sea con usted. ¿Por qué cree que vengo aquí todas las noches? Para deleitar la vista. A su edad es normal. ¿Los bandidos? Estoy buscando a alguien que tire su dinero. Pero son precavidos. O están muy lejos. Parece imposible que los siete sean precavidos. Es suficiente que uno lo sea para convencer a los demás de no dividir el botín hasta que cese el ruido. Porque deben ser de por aquí. Tendrán mucho cuidado en no ser reconocidos. Desgraciadamente, es un callejón sin salida. Entonces, ¿qué clase de cooperación quiere? ¿Qué es eso? Dos dientes. Los encontramos donde mataron a esas cuatro personas. Fueron perdidos por uno de los bandidos. Cuando pueda mirar como si fuesen de caballos los dientes de los hombres, entonces tendrá alguna ventaja. Yo no necesito eso para encontrarlos. Vaya, no me diga. Estoy seguro. Yo ya conozco a dos de ellos. ¿Quiénes son? Es mejor que me lo diga, Silver. No sería de gran utilidad. No tengo pruebas. Y los nombres sin pruebas no son de interés. Eso lo dijo usted, ¿verdad? Mr. Silver. ¿Está durmiendo? Quédese donde está. Venga. ¡Ah! Silencio, yo la protejo. Este es el único lugar seguro. ¿Qué es lo que quiere decir? Vuelvo enseguida. Tengo algo que hacer. Ahora ya sabe lo que quiero decir. Es Austin. ¿Hay algún doctor por aquí? Necesito un entrenador, no un doctor. Ve y llama a Jan. Ya oyeron lo que dijo el sheriff. Vamos, muévanse. En legítima defensa. No hay duda sobre eso, ¿verdad? Buen trabajo, Silver. Era la única pista que tenía. Lo siento, pero no me permití el ser utilizado en práctica de tiro por causa de la justicia, sheriff. Pero no se preocupe. Todavía quedan los otros dos. Vamos, continúen. Esto no es una opereta. Vamos, váyanse a casa. Aquí estoy. ¿Dónde está el desafortunado? Ahí. Por favor, este hombre no tiene parientes.
¿No les importa que pregunte? El condado nos paga tan poco. Echadle una mano. Bien. ¿Le ha reconocido a alguien? Ni siquiera tú, Dol. Tú deberías conocer a todos los de por aquí. Ellos, ven aquí. Voy, sheriff. Bien, pueden irse. Buenas noches. ¿Tiene usted relación con el fallecido, señor? En mi humilde opinión, creo que todo ser humano tiene derecho a un funeral decente. Pero a veces no se comprende que esta profesión tenga su razón de ser. Aunque esta no se entienda. Y verá que con un gato razonable nosotros disponemos el funeral más decente para este desafortunado. ¿No está de acuerdo, señor? Dele la vuelta. Dije que le dé la vuelta. ¿Y ahora qué le hacemos? ¿A quién? A su desgraciado amigo. Lo que le dé la gana. No era mi amigo. Bien, y ahora, ¿por qué no me esperó? Actué como una idiota, no debía haber venido. Déjeme. No, hasta que me diga qué es lo que hacía en mi habitación. Mi nombre es Janet Sullivan. Mi padre era el banquero que mataron el pasado viernes. Lo siento. ¿En qué puedo ayudarla? Me han dicho que le han encargado el trabajo de encontrar a los hombres que mataron a mi padre. Quizás pueda ayudarlo un poco. Mi padre sospechaba que alguien lo iba a matar. No, Janet, eso fue un accidente. Los bandidos no tenían intención de matar a nadie. Algo les forzó a hacerlo. Por un tiempo antes de que él muriese, estuve preocupada, desesperada. Janet me dijo una vez, soy un hombre honesto. Recuérdalo siempre, ¿lo harás? ¿Era él honesto? ¿Esas palabras no le dicen nada? No mucho. Ojalá su padre hubiera hablado un poco más. Eche un vistazo a sus papeles. Quizá todo lo que no dijo lo escribió. Ya he mirado y no encontré nada. Pero usted tiene idea de quién es el culpable, ¿verdad? ¿Quién, yo? Sí, oí lo que le dijo al sheriff mientras pasaba, hace un momento. Ojalá tuviese razón, pero todavía estoy a oscuras. ¿Sabe cómo se cazan los ratones? Instalando una trampa con queso. Bien, Janet, ya es tarde. Será mejor que se vaya a su casa. Espere un momento. Uno. Ah, ¿ya está aquí para cobrar? Oiga, ¿quién dijo que ese hombre era uno de los bandidos? El sheriff. Incluso tiene una prueba. Dos dientes caídos. Muy bien, extenderé un cheque a su nombre por $2,000. No lo quiero. ¿Qué sucede? No quiero el dinero. ¿Por qué no? Yo no lo gané. Porque no fui yo quien lo mató. Alguien le disparó por la espalda.
Me han engañado. Contrataron a alguien más. Se me otorgaron derechos exclusivos, señor Averell. ¿Me equivoco o está siguiéndome? ¿Quiere decir que lo noto? ¿Quién le dio tal idea? Órdenes del sheriff. El sheriff. Persistente. Le ordenó él dispararme por la espalda a la mejor ocasión, ¿eh? Venga aquí, ¿quiere? Quiero hablar con usted. Me gustaría que me hiciese un pequeño favor. Claro, seguro, Mr. Silver. Será un placer. Hola, Jack. Hola, Jan. ¿A dónde vas? Al banco. Mr. Averell dijo que quería verme. Vayamos juntos. Lo siento, pero estoy de servicio. A propósito, ¿puedo saber por qué estabas hablando con ese pistolero, ese Silver? ¿Es oficial esa pregunta o se trata de algo personal? ¡Maldita sea! ¡Alguien cortó las riendas! ¿Viene a cobrar? Ah. Está bien, hizo un buen trabajo. Y se quitó de encima esa peste de Job. Oh, yo no estoy pidiendo que me pague, Mr. Silver. Me alegra tener la oportunidad de ser de alguna ayuda para usted. Entonces, ¿qué quiere? Echarle una mano, si me lo permite. ¿Por qué quiere hacer eso? No me diga que es gratitud, porque no me lo creo. Bueno, la verdad es que estoy intentando aprender su profesión. ¿Con qué quiere aprender? Bueno, hoy puede venir conmigo. El viaje es largo y me aburro cuando viajo solo. Llévatela. ¿Qué tal, Alonso? Hola, señor Silver. ¿Cómo van las cosas? ¿Mejor? Gracias a usted, todo va mejor para nosotros. Me alegro. Alonso, tú has trabajado en otras tierras durante años. ¿Podrías decirme dónde encuentra uno arcilla azul? Ah, se lo puedo decir. Cuando uno cava muy profundo en un pozo, puede encontrar esta arcilla. Oí que en los ferrocarriles del South Pacific han cavado uno hace poco. Querían instalar un tanque de agua en aquel lugar para el servicio de sus locomotoras. Gracias, Alonso. Estaba seguro de que lo sabías. Hasta la vista. Señor Silver. Ese es el camino de Carson City. Sí, lo sé. Bien, entonces, tómelo. ¿Y usted? Tengo cosas que hacer.
Pero usted prometió enseñarme... Exacto, lo prometí. Por eso le voy a dar una buena lección. Cuando tenga cosas que hacer, no deje que nadie interfiera. ¡Arre! Oh. Alonso tenía razón. ¿Qué sorpresa, Sheriff? Resulta muy dramático, ¿eh? Claro que sí. La verdad es que no esperaba encontrarle aquí. Sin embargo, yo le esperaba a usted. Mr. Silver, como ve, ha sido una pérdida de tiempo el deshacerse de Judd. Muévase. Y arriba las manos. ¡Qué espectáculo! Mi amigo chino estaría bastante ocupado. ¿Quién es? Debería saberlo. Su nombre es Craddock, era el socio de Austin, el otro vigilante del pozo. ¿Austin? El hombre que mató la noche pasada. No diga tonterías. Su ayudante debería haberle dicho que no fui yo quien lo mató. Él me lo dijo, y también me dijo que usted andaba tras la pista del muerto. Por eso estoy aquí. A propósito, he de agradecerle que lo haya identificado. No se moleste. Usted salió después que yo y él llegó antes. Él dice que usted llegó primero. Por supuesto. Y como haría cualquier asesino respetable, volví a la escena del crimen para que pudieran cogerme. ¿Qué le parece, Sheriff? Esta vez no podrá alegar legítima defensa. ¿Sabe que es más estúpido de lo que creía? Para hacer ese agujero se necesita por lo menos un 45, un arma que nunca utilizo. No es un revólver vulgar. Es un 32 de cañón largo. Con impactos finos y muy limpios. Agradable al tacto y rentable también. Mi abuela solía decir, nunca malgastes el dinero. Un día, Silver, voy a perder la paciencia. Jock, échame una mano. Jan, traigo aquí a otro cliente para usted. ¿Qué quiere decir? Pero él es el sheriff. Él ya estaba aquí hace años cuando la ciudad empezó a crecer. Quizá pudo haber sido sobornado. Después de todo, ser un sheriff no es divertido. Pero él era uno de los amigos de mi padre. Eso no significa nada, o podría significar mucho. Verá, hay algo que me ha preocupado. La pasada noche coloqué aquella trampa para ver qué pasaba. Y poco después, me dispararon. Sí que usted dijo en público que sabía dónde estaban dos de los bandidos. Sí, lo dije. Frente al cadáver de Austin. Pero ya se lo había dicho antes al sheriff a solas. Y charlamos sobre Austin y un tal Craddock. ¿Ha visto su nombre en los papeles de su padre? No lo recuerdo, pero miraré otra vez si es importante. Podría serlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Jack, no seas imprudente. Estaba discutiendo unos asuntos importantes con Mr. Silver.
Tú no conoces a Silver. Cuando no tiene nada mejor que hacer, le encanta presumir de conquistador. Si ha venido solo para eso, espere fuera. ¿Y si no quiero? Significaría que vino por otro motivo. Ya está bien, Job, déjalo. No me has oído. Janet, no te metas. Bien, si lo pone de ese modo. John, ¿qué te ha ocurrido? Me estaba hartando. Podría ser importante averiguar algo sobre esos dos. Me alegro de verle, sheriff. ¿Cómo va la cacería? Mal, muy mal. Cada vez que me tropiezo con alguno del grupo, siempre lo encuentro muerto. Así que he decidido empezar otra vez y buscar al jefe. ¿Sabe ya quién es el jefe? Digamos que lo sé todo sobre él. Como estaba diciendo, yo sé muchas cosas. Debe ser alguien que tiene cierta categoría por aquí. De otro modo, después de haber hecho el trabajo, se habría alargado. ¿No le parece? Y debe ser también un hombre de una gran reputación. Requiere una gran habilidad. A mi abuela solía encantarle. Ases y ochos, dobles. Esas mismas cartas eran las que Bill Hickok tenía cuando alguien le sorprendió y le disparó por la espalda. Le trajeron mala suerte, pero a mí no. Con esas cartas suelo ganar siempre. ¿Quién da, caballeros? No comprendo cómo puede beberse esto, Silver. Es una cuestión de gusto, sheriff. Me encanta. Estimula mi imaginación. Ya, lo había notado. Buenas noches, Mr. Silver. Buenas noches, ¿cómo van las cosas? Bastante bien, le estaba esperando. Parece que no puedo entrar en mi habitación sin tropezarme con alguna mujer. ¿Y eso no le gusta? Eso depende. La última dama que encontré aquí tenía una historia misteriosa que contarme. ¿Y usted? ¿No lo adivina? ¿Qué es lo que quiere? ¿Siempre recibe a las visitas de este modo? Eso depende. ¿Depende de qué, Mr. Silver? De lo que quiera. Usted, por ejemplo, ¿a qué vino aquí? Tengo algo que podría interesarle. ¿Qué? Dinero. Todo el que quiera. Al menos, por 2 años. Yo sé que le gusta el dinero. ¿Por qué matar por $2,000 cuando por hacer mucho menos podría obtener una cantidad mayor que esa? ¿Dónde está? Se lo diré pronto. Tiene que encontrar al jefe de esos bandidos, sea quien sea. El dinero no ha sido repartido. Lo debe de tener él. ¿Cómo sabe todo esto? Bueno, eso es lo que ellos dicen. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son ellos. Hay un par de amigos míos que estarían deseando ayudarle. Es mejor que su contrato de pistolero. ¿No le parece, Silver? ¿Un par de amigos que desean ayudarme? ¿Quiénes son?
¿Está de acuerdo? No tan rápido. Primero, quiero ver a sus amigos. Muy bien, te llevaré hasta ellos. Este es el lugar. Pare aquí. Por aquí no hay nadie. Allí, en el cobertizo. Esto se está haciendo un poco monótono. Entre aquí. Lo has hecho muy bien, Beth. Fue simple. Sigue tan estúpido como el día que nació. De un modo u otro te cogimos, Silver. Es una cuestión de opinión. Si no me equivoco, fui yo quien estaba buscándoles. No fue tan lista, señorita. No me engañó tan fácilmente. Ya está bien de su maldita charla, Silver. Y ahora hay algo que queremos averiguar. ¿El qué? ¿Quién es el jefe de la banda? Lo siento, pero no voy a decirles eso. Me temo que están perdiendo el tiempo, señorita. Dale su merecido, Red. ¿Ahora quiere cambiar de opinión y hablar algo? Me hacen gracia sus preguntas. Es de la banda y no conoce al jefe. No se haga el tonto, Silver. A nosotros nos incluyó nuestro viejo amigo Austin. Y cuando vimos al resto, todos llevaban máscara. Nosotros solo conocíamos a Austin, pero usted sabe quién es el jefe. ¿Qué le hace pensar eso? Le oí hablar de ello. Anoche, se lo dijo al sheriff. No la creo. ¿Quiere decir que escucha lo que los clientes suelen decir? No pierda el tiempo, no tiene gracia. Bastante listo su jefe. Les convenció para que le dejasen el dinero y repartirlo más tarde. Eso es lo que les dijo. Pero en vez de eso, eliminó a la única persona que le reconocería. Así es más difícil identificarlo. Por eso mataron a Austin. ¿Quién es el idiota ahora, ustedes o yo? De este modo no llegaremos a ninguna parte. Propongo que aunemos nuestra información y que trabajemos juntos. Tenemos la fuerza, Silver. Le estamos pidiendo el nombre del jefe. Por ejemplo, podríamos averiguar y calcular cómo se deshizo la banda. Dos están muertos y dos son ustedes. Uno es el jefe y de dos no sé nada. Yo diría que hay solo uno. Ya sabemos quién es el otro. ¿De verdad? Sí, usted. ¿Yo? Ambos le reconocimos. ¿Por qué no me lo dijeron cuando la banda iba enmascarada? Hay una melodía que siempre silba cuando se pone nervioso. Sandy y yo la reconocimos enseguida. Ahora queremos saber quién es el jefe. Así, después de que se lo diga, pueden matarme, ¿verdad? Quizá incluso con mi propia arma. Así podría sospecharse que me suicidé. No está mal. Sí, no sería una mala idea. Nunca pensé en eso. Díganoslo. Le dejaremos libre y le daremos una parte. ¿Quién me lo asegura? Tiene mi palabra. Eso es lo mejor que he oído desde que mi abuela me contaba historias de hadas. Ya basta de estupideces. Queremos que coopere. ¿Por qué no? ¡Maldito! Lo siento, señorita, pero no tenía elección. Ahora es su turno.
Tengo algunas preguntas para ustedes. Se lo dije, podía serle de utilidad, ¿verdad, señor Silver? Esta vez no se deshizo de mí como creía. Y ve, he seguido sus huellas hasta aquí. ¿Fue fácil? Sí, me ayudó bien. Quería uno de ellos vivo. Pero él iba a matarle, Mr. Silver. La pistola no estaba cargada. Pues sí que supone una ayuda el tener a un idiota siguiéndome. Bien, hazles un buen funeral. Tienen suficiente dinero encima para pagarse el mejor. Sáquele partido a su muerto. Eso es lo que quería hacer, ¿verdad? Sí, seguro que tenía derechos exclusivos. Sí, señor. Si yo fuera usted, encerraría a esta jovencita, sheriff. ¿Por qué? Solo por precaución. No creo que ella sepa demasiado. Pero otra gente podría pensar de otra manera. Hay demasiadas balas volando por aquí estos días. ¿Estás trabajando para el banco? Pero, Janet, vamos a casarnos, lo sabes. Cuando seas capaz de mantener una familia, pensaremos en el matrimonio. Hasta entonces trabajaré. Janet. ¿Seguir a la gente es su especialidad? Vamos, no pierdas los nervios ya. Quiero hablar a solas con Mr. Silver. ¿Está trabajando para el banco? Sí, el señor Averell me dio el puesto que solía ocupar mi padre. ¿Es eso de lo que quería hablarme? No, solo es que tenía una idea. ¿Repasar los papeles de su padre? Hay algo más. Buenas tardes. ¿Me permiten, caballeros? Puede sentarse ahí. Muy amable. Gracias. Por lo que veo, va a hacer apuestas altas esta tarde. Si las apuestas no son altas, el juego no tiene gracia. Abro con 20. Sus 20 y subo otros 20. Pero es que no mira sus malditas cartas antes de apostar. Ocúpese de lo suyo, muchacho. ¿Se queda? Lo subo. $50. Otros 50 y me quedo. Sus 50. Y 100 más. No voy. Le sigo. Ahí tiene 100. Parece feliz con sus dos ases, ¿verdad, Ramírez? Otro rey. No está mal. Algo me lo decía.
Pongo 100. Sus 100 y 200 más. Si me lo permite, señor Ramírez. No ha mirado sus malditas cartas. ¿Por qué? De este modo hay más emoción. Espero por la sorpresa final. ¿No va a mirarlas ahora tampoco? ¿Por qué? Yo gano, ¿verdad? ¿A quién le toca dar? Me quedo. Ahora solo estamos usted y yo, Scott. ¿Cuánto apuesta? 200. Voy a confiar en mi suerte esta noche. Sus 200 y 500. Tiene tres reinas. Y por aquí tenemos... oh, una escalera. Estoy dentro. Mire su maldita carta de una vez. Lo siento. Trescientos. Ya veo que la suerte está todavía conmigo. No haga eso otra vez. Kitty. Creo que esto se... Ve a llamar al sheriff. Me parece que sí. Rápido. Está teniendo la mano del muerto Ramírez. Me dijeron que le trae buena suerte. Se lo oí a su amigo Austin. No conozco a nadie con el nombre de Austin. ¿De verdad? Es extraño. Deca. 350. 350. Y 1000. ¡Es un tramposo! Yo lo vi. No sé cómo lo hace, pero sé que está haciendo trampas, cerdo. Si la carta tapada es un rey, lo mato. Y tengo todo el derecho para hacerlo.
Lo siento, pero le han traído aquí para nada, sheriff. No hay razón para que me encarcele. Es un caso de legítima defensa. Quizás haya algo que pueda hacer. Busque las pertenencias de este hombre. Apuesto que encontrará un guardapolvos gris, como los que encontró en las habitaciones de los dos tipos. Guárdelo por mí. Mañana iré al banco para ingresarlo. Silver, espera un minuto. Tengo que hablarte. Adelante. Aquí no. Es importante. Más tarde. Tengo que poner queso en una trampa. De acuerdo, entonces. El salón cierra dentro de una hora. Esperaré arriba. ¿Vendrás allí? Sí, iré allí. ¿Tocar una serenata? ¿El rifle? ¡Claro! De eso es de lo que quería hablarle. ¿Recuerda que alguno de los pasajeros de la diligencia fueron amenazados con disparos de rifle? Bien, yo encontré el rifle. ¿Imagina dónde estaba? ¿Dónde lo escondió? ¿Estaba planeando utilizarlo otra vez? Oh, sea razonable. En los últimos dos días he tenido un montón de oportunidades para saltar sobre usted y matarle. Y no a través de la ventana. ¿Por qué no lo hice entonces, Mr. Silver? Estaba esperando oír de mí quién es el jefe. Pero sin embargo, esta noche sucedió algo y yo tenía que ser eliminado, ¿no es cierto? Sabía que yo era peligroso cuando le vi tirar esa bala que cogió la noche pasada. ¿Por qué cogió la bala? ¿Porque brillaba la luz de la luna? Me gusta cómo suena eso. ¿Y qué significa? Sí, usted sabía que mi revólver estaba descargado. Así que le disparó al bastardo del salón antes de que hablase. Y tal como murió Craddock, solo podía ser usted. Porque es el único que estaba allí cuando Alonso me contó lo del pozo. ¿Entonces va a decir que yo maté a Austin? No, usted no mató a Austin. Todos ustedes estaban ansiosos por mantenerle con buena salud. Todos, excepto el fantasma del... No, Silver, no, por favor, no dispare, Mr. Silver. No, por favor, no, no, le ayudaré. No, Mr. Silver. No es un buen chico. Es el peor de todos. Los otros eran solo bandidos, pero usted es un traidor. Lo juro, no fue mía la culpa. Fue de ese Ramírez al que mató. ¡Ay! Él era quien daba las órdenes y yo obedecía. Cuando comprendí en qué estaba metido, ya era demasiado tarde. Creo que ya sabía esto, Silver. Podía haberme matado hace un momento, pero no lo hizo. Solo me hirió. Eso significa que lo comprende. Si no, no me habría perdonado. Eso es exactamente lo que me estoy preguntando, pero supongo que solo fue mala puntería.
Vivo no valdrías nada. Pero muerto, vales $2,000. ¿Qué es lo que quiere de Janet? Déjela en paz y aléjese de ella. Ah, ¿es usted? Sí. Oí un ruido por aquí, uno bastante extraño. Bueno, era yo que llamaba, sonó bastante raro. Bien, entre. Gracias. Aguardo algún buen consejo que confío podré utilizar. Siéntese, Silver. Le traeré un poco de café. He de irme ahora. Tengo cosas que hacer. Idiota. Está enamorado. Y los enamorados se comportan como idiotas. Habla como si nunca hubiera estado enamorado. Lo estuve. Pero ahora tengo como compañera a una amiga llamada Colt. Cásese con John. La hará feliz. Tiene el hábito de perder batallas. Pero con el tiempo verá que no es mal atributo para un marido. Te tomaste tu tiempo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Pasarlo bien? No precisamente. Tengo asuntos que cuidar. Nada emocionante. Ya sabes, el deber antes que el placer. Sí. Eso es lo que mi abuela solía decir. Olvidemos a tu abuela y olvidemos el placer. Hemos de hablar de negocios. ¿De verdad? Hablemos. Pronto acabaré este trabajo y necesitaré uno nuevo. No es del nuevo trabajo de lo que hablo. Es del que estás haciendo ahora. ¿Cuánto más vas a conseguir? ¿Por qué quieres que yo invierta aquí? Veamos. Debería reunir otros $17,000. Tres cadáveres y un montón de huesos rotos. ¿Qué dirías de $25,000 a condición de dejarlo todo y largarte? $25,000 es un buen pico. ¿Y quién sería el benefactor? No es de tu incumbencia. ¿Aceptas? Lo siento. No seas tan codicioso, porque no es suficiente para ti. Es mucho más de lo que daría tu trabajo. Es cierto, pero digamos que el benefactor conseguiría mucho más. Para ser exactos, $286,043. Todo el botín de la diligencia, que sería suyo ahora que le ayudé a deshacerse de los hombres que estuvieron con él. ¿Qué puedes hacer tú? Nadie sabe quién es. Yo sé quién es. No digas tonterías.
En situaciones como esta, yo nunca digo tonterías. Entonces lo siento por ti, Silver. Después de todo, eras un buen amigo. Suena como si te estuvieras despidiendo. Vamos, fuera de ahí. No me gusta la gente que dispara por la espalda. Vamos, levántese. Después de todo, no necesitamos presentarnos, ¿verdad? Somos viejos amigos, ¿no es cierto, señor Abrel? Durante algún tiempo sospeché que podrían ser usted, el sheriff o Parker. Los tres eran los únicos que sabían qué diligencia llevaba el dinero. Esta noche supe con certeza que fue usted. Verá, cuando contrató a Janet Sullivan, no fue por hacer una buena obra, sino para poner las cuentas bancarias en las manos, digamos, de un ingenuo que no notase las irregularidades que usted cubriría cuando consiguiese el dinero. Pero lo que no sabe es que el viejo Herb Sullivan instruyó a Janet como contable de primera. Curioso, ¿verdad? Una chica contable. Parece que Jod no sabe lo que le espera. Le van a controlar hasta los cigarrillos y las ganancias del póker. Ya basta, Silver. Tira el arma y no te muevas. Qué estúpido fui. Debí deshacerme de ti antes. Pero desgraciadamente, no puedo disparar a una mujer. Me gustan demasiado. Después lo agradecen. Dije que tiraras el arma. Parece como si hubiera ganado Abrel. ¿Por qué no dispara? No va a morir ahora y mucho menos aquí. Claro. Podríamos comprometer a la señorita. Y nosotros somos caballeros. Oh, Mr. Silver, he empezado a trabajar en... Oh. Vaya, pero si es mi mejor empleada. Leal y servicial. Procura vigilarles, querida. Ahora no tengo tiempo que perder. Les hemos cogido. Será como si desapareciera todo el personal. Eso es. Esconde esto primero, después llamaremos al sheriff. Le diremos que a nuestro amigo le sorprendieron infraganti robando el dinero del banco. Pero hablará. No dirá nada, tendrá que huir, será motivo suficiente para matarle. ¿Y la chica? Bueno, será una pena, pero a la pobre chica la mató Silver cuando le sorprendió en la caja fuerte. Y dirás que ella ya estaba aquí cuando llegamos. Tiene razón, Dol. Te has mezclado en esto y tendrás que justificarte matando a la chica. No, no podemos hacer eso. Haremos lo que yo diga, no hay otra forma de salvar las cosas. El dinero y toda tu respetabilidad. Creo que esto va demasiado lejos y no debemos seguir. No se preocupe, señor Abel. Tengo todo bajo control. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Y ahora? ¡Deténlo! ¡Oh, Jod! ¿Cómo es posible que un hombre pueda ser tan estúpido? ¡Pero Janet! ¡Lo has arruinado todo, ¿sabes? ¡Janet! ¡Ojalá que nunca, nunca, nunca nos volvamos a ver! ¡Nunca, idiota! Déjale huir. Míralo. Está corriendo. Huyendo. Te ha dejado en la estacada. De acuerdo, Silver. Ahora veremos quién de los dos es más elegante.
¿Qué sucede, Jack? Que se lo diga Silver. Maté a Averell. ¿Fue en legítima defensa? Escuche, si mira en el interior de la bolsa que Averell llevaba, encontrará el dinero y la prueba. Y si no es suficiente, la señorita le contará el resto. Es toda suya, Sheriff. Muchas gracias, Silver. A usted, señorita Janet. Y no olvide lo que le dije anoche. Y dese prisa con la investigación. ¿No va a ir a cobrar? No, no iré. El señor Averell me pagó por adelantado. Era un gran caballero. Amiga mía, mi ser más tazo. Io non ho più un volto amico da guardare, non so nemmeno di una preghiera ormai, perché nessuno me l'ha insegnata mai. Amica mia, se dove andare, né una donna che col pianto in gola aspetti me. Di ciò che ho fatto sai, di quello che farò, nessuno mi ringrazierà. Morirò, il nome mio non si sa.